¿Cómo están, chicos? Soy Josh de Vicres. Hoy les mostraremos cómo ensamblar el nuevo parachoques de conversión Camaro ZL11LE, número de pieza B, Z101813. Así que empecemos ahora. Lo primero que vamos a instalar es la parte delantera del parachoques. Debes asegurarte de sujetar la parrilla justo así. Asegurándose de sujetar las pestañas con la parrilla para que no se salga volando. En tercer lugar, instalaremos los conductos de aire en las partes laterales del parachoques. Vamos a empezar con el lado del pasajero. Instalaremos. Ahora vamos a pasar al lado del conductor. Ahora que los conductos de aire están instalados, vamos a pasar a los canards. Ahora que ambos canards están instalados, es el momento de pasar al montaje del labio. Como se puede ver, este es el labio para el parachoques, así como dos partes que son complementos adicionales. También viene con hardware adicional para que lo instales. Ahora hacemos lo mismo para el otro lado. Los complementos están instalados. Es hora de llevarlo al parachoques e instalarlo completamente. Así que ahora el labio finalmente está listo. Pero solo un rápido aviso, muchachos. Antes de instalar el labio, asegúrese de quitar la parrilla grande para que las pestañas del borde puedan meterse justo debajo de ella en el momento en que instalas la parrilla. Esto es todo, chicos. Así es como ensamblan el parachoques de conversión ZL11LE para el nuevo Camaro. No voy a mentir, chicos.
este parachoques se ve genial. De igual manera, chicos, gracias por ver el video. Asegúrate de darnos el visto bueno. Si tienen alguna pregunta, comenten a continuación. Y por último, asegúrese de suscribirse. Esperamos que tengan un gran día y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.